abrázame toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, si os dais cuenta, bueno, estoy en mi baño, mi zona de confort, donde yo me maquillo siempre. Últimamente sabéis que estaba probando maquillarme en las habitaciones, pues, de los niños, porque aquí tenía muy poquita luz. Entonces, hoy tengo luz. He recibido ayer mi aro de luz. Tenía unas ganas locas. Bueno, de hecho, me lo trajeron, yo no estaba en casa y me dejaron el papelito en el buzón y yo ya le dije a mi marido, por favor, vete a recoger, seguro que es mi aro. Y nada, mirad, es de tres luces, a ver cómo os lo enseño, pero bueno, la que más me gusta es esta, porque está, bueno, a lo mejor con otra iluminación en que me dé una ventana no me queda mal, lo tengo que probar. Esta es como muy, no sé, esta, está claro, es la que más luz me da. Y es que me salva la vida, porque es que si no, yo aquí no, es imposible. Cuando he grabado alguna vez, me queda muy oscuro. Pero bueno, contenta con mi super aro de luz, que bueno, tampoco es uno muy allá y encima es que aquí tampoco le puedo colocar en condiciones, pero poco a poco iré aprendiendo. Estoy en ello, de verdad, es que es mi primera vez que lo utilizo y he querido utilizarlo aquí en el baño. Vale, lo primero que os quería comentar. Bueno, el vídeo de hoy va a ser, os voy a enseñar un maquillaje súper rápido como los que me suelo hacer, muy de día normal, muy de para nada. Mira, voy a ir a un momentito donde mis padres y es lo único, bueno, me voy a maquillar un poquito porque es lo único que saldré. Entonces va a ser un maquillaje súper sencillo, rápido y con productos que ya habéis visto. Sí que os quiero hacer un vídeo de probando las cositas que compramos el otro día en Primor y en Kiko y probando estos polvos de Technique que me ha comprado mi niña, me les ha traído el otro día y me han hecho mucha ilusión porque me encanta que me regalen cositas así de maquillaje. Y también me cogió, ya me lo habéis visto, el corrector de Catrice de camuflaje. Lo único que sí que es verdad que yo el corrector que utilizo de Catrice es el número 10 y me ha cogido el 20. Bueno, le probaré a ver qué tal está. Entonces un día os hago un vídeo con todos estos productos como de noche, ¿vale? Con sombras mucho más trabajadas, ¿vale? Para que veáis con la esponjita que os dije que os iba a enseñar un vídeo. Pero de momento el de hoy va a ser súper sencillo, como los que más o menos os he ido enseñando. Los que habéis visto que os he ido poniendo. Entonces, sí que os quería comentar una cosita también. Me habéis visto que os decía que si las comisuras, que si el serum, que si no sé qué, nada. Ya al final, ayer he ido a la farmacia y me estoy dando esto. Cicaplas se llama. A ver, es que claro, ahora con el brillito, vale, no sé si lo veis bien. Fijaros, es que ayer lo tenía casi morado, súper seco, y me lo estoy dando desde ayer. Sí que cuando me dijeron que cuando me apeteciese a mí que viese que se me secaban un poquito, ahora mismo lo tengo ya dado y se me absorbe súper rápido y me está yendo genial. Me han dicho que tienen mucha gente así por el tema de las mascarillas. Sabéis que yo uso muy poquito la mascarilla porque salgo muy poquito y en casa no me la pongo, pero pues tendré lo que es en la zona de la comisura mucho más sensible. Era solamente para comentaros lo que si alguno tenéis. De hecho, me comentaron en la farmacia que no me diera vaselina, porque se lo dije, digo, es que me estoy dando vaselina y nada. Y me dijeron, no te des vaselina porque lo único que haces con la vaselina es crearte una capa protectora, dice, y eso necesita respirar. Entonces me dieron esto para quitarse y contenta. A ver si se me acaba de quitar. Vas a enseñaros un maquillaje rápido, sencillo y de diario. Nada, una cosita muy normalita, ¿vale? Os dejo con el vídeo y luego ya sabéis que vuelvo para ver qué os parece. Hasta ahora, vale, lo primero que voy a coger es mi super espejito, ya sabéis, que si no es que... Vale, me voy a dar este corrector, es muy oscuro, ¿vale? Es el número 2, es de Deli Plus, Acción Global. Este es el que os dije que le tenía, que era muy oscuro, que me gustaba más el de Catrice, pero bueno, este me lo he ido debajo de la base. Entonces,
porque ya os he comentado también que yo no tiro nada, lo aprovecho todo, de unas maneras o de otras, lo acabo aprovechando. Ya me queda muy poquito, Bueno, y tan poquito que no sale. ¡Ay! Vaya, bueno. Ahora me lo reparto. Esto me lo doy solo aquí en la zona de la ojera y con el dedo. Y me he echado una barbaridad. Así que cogeré la brocha. Voy a por la brocha. Vale. Voy a utilizar esta brocha. Es casi plana. Te puede servir perfectamente. Os puede servir perfectamente para daros una base de maquillaje. Pero bueno, yo la voy a utilizar para extenderme el corrector. Como veis, lo reparto también por el párpado, porque así ya me evito echarme prebase. Que yo os he comentado, yo creo que os lo he comentado en algún vídeo, que el tema de la prebase a mí es que cuando me hago un maquillaje más marcado es verdad que me echo de todo, pero a diario no. Vale. Tampoco es tan excesivamente oscuro. Voy a hacer la BB King, la clarita del Deli Plus también. Y hoy me la voy a echar como me lo hago yo cuando estoy aquí en mi baño maquillándome. Me la he hecho así, me la he hecho así. Habéis visto que tampoco es... bueno, no me echo mucho, a ver cómo me queda, esperar. Esto es lo bueno que tiene la BB Cream, como muchos maquillajes, ¿vale? Que es muy modulable, entonces si necesitas echarte un poquito más, te la puedes echar, no hay problema. Me la extiendo con la brocha, con la que siempre me veis, que la tengo que cambiar, tengo ahí una nueva sin estrenar. Espera, me la extiendo con la brocha. Ya sabéis que lo hago con movimientos circulares sobre el pómulo, siempre. Y extendiéndolo muy, 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 muy bien para que no se noten las pasadas de la brocha, porque es que si no, hay veces que se nota. Ah, por cierto, os digo, estoy encantada, pero encantada, con las ampollitas de la vitamina C del Deli Plus. Encantada. Me gustan muchísimo. Y también la mascarilla de arcilla verde, que también estoy probándomela. Me la voy cambiando, o sea, voy variando. Mascarilla de verde del Deli Plus o la efervescente, que también es que me encanta, claro. La efervescente es que ha sido un descubrimiento total. Sigo esperando novedades, que ayer he estado en el Mercadona a ver si habíamos recibido la revista o alguna novedad. Y qué va, qué va, qué va. Nada. Mirad, esto ya estaría. ¿Vale? Lo importante es que no queden las marcas de las brochas, ¿vale? Extenderlo bien para que no se te noten, no se noten las pasadas de la brocha. Corrector Catrice, el número 10, ¿vale? Este es el que tengo yo abierto, todavía no voy a utilizar el que me ha comprado mi niño. Pobrecita, siempre me viene con algo de regalo. Y este, por ejemplo, como es más clarito, ¿vale? Sí que me le doy encima de la base para que me dé un poquito de luz. Y este lo que me hago es extendérmele así, a toquecitos. Ahí con las brochitas se me están perdiendo mucho el pelo. Voy a tener que pedirme otras. Las brochas, de verdad, no hace falta que os gastéis mucho dinero en AliExpress. Yo siempre busco brochas en AliExpress sin gastos de envío, para que salgan. Tardan mucho en llegar, claro, es verdad. Pero a mí el aro es de AliExpress y me ha tardado en llegar 10 días. No sé si ha llegado a 10 días. Vale. Mirad, es que se me está...
tirando el pelo de las brochas. Vale, esto ya estaría. Sí. Es que me encantan, de verdad. Y como hay solito, aunque hace mucho frío, pero bueno, hay solito, pues el solito así con el brillo. Y no me voy a echar ni sellador ni nada. A ver, yo uso muy poco lo que son los polvos selladores, solamente cuando hago un maquillaje más potente o que quiero que me dure más, porque tengo la piel muy seca, entonces tampoco es que se me queden luego muchos brillos, o entonces no lo suelo usar por eso, básicamente. Este, con la esponjita esta, si tenéis alguna, yo la lavo con, cada dos o tres veces que la utilizo, tampoco siempre, la lavo con agua y jabón, ¿vale? Sí que suelo usar un jabón muy suave, que no sea excesivamente de... A ver, no la lavo con jabón de fregar los cacharros, a lo mejor con un jaboncito de mano suave o con un jaboncito íntimo, ¿vale? Y es con lo que la lavo. Nada, la echo, la froto un poquito y quedan bien, quedan limpitas, ¿vale? Esto igual, como siempre, toquecitos. Intento evitar la zona de la ojera, que me da mucha pena porque a mí me gusta tanto el brillo que me maquillaría zona de ojera y de todo con brillo. Porque es que... toquecitos. Se tarda un poco más a toquecitos, pero es de la manera que nos evitamos el arrastrar la base que nos hemos echado debajo, ¿vale? ¿Cómo me puede gustar tanto el brillo? Hay gente que lo odia, es que a mí me encanta. De hecho, tengo por ahí uno que me compré estas navidades en el Mercadona. Perdón. Que es de brillo para facial y corporal. Qué posada el iluminador, me encanta. Tiene brillo, a mí me gusta mucho. Me gusta el brillo, no sé por qué. No sé si es porque cuando estoy sin maquillar tengo la piel tan seca que ahora me apetece verla como con luz. No sé si ese es el motivo, ¿vale? Pero me encanta. No sé si en cámara se llega a apreciar muy bien el brillito. A mí es que... A ver si apago el aro, si se ve. Voy a probar. Que va, no se ve nada. Nada. Voy a probar a cambiarle. No. Ahí, no. Tampoco, ¿verdad? Bueno. Esperemos que se... Que ahora se me voy a dar una sombrita de estas de Kiko, que tiene muy brillosa también. Me la voy a dar con el dedo para que veáis, ¿vale? Súper sencillo de aplicar, es rápido. Siempre os digo lo mismo, yo tardo más porque os voy enseñando los productos y os voy diciendo cositas, pero si no, este maquillaje es que un día de cronómetro para que veáis lo que se tarda, ¿vale? Con el dedo, este, el de siempre, me lo aplico sobre el párpado móvil. Igual, a toquecitos, nunca arrastrando, ¿vale? Mirad. Cojo muchas veces, ¿eh? Pero porque voy cogiendo de poquitos. Y tampoco es una sombra que pigmente demasiado, es más brillo que otra cosa, ¿eh? Habéis visto que tengo las uñas pintadas de amarillo, de las del Deli Plus, las nuevas. Es que me encantan. He probado también la de color lila, me encanta. Bueno, ¿y quién no me gusta a mí? Todo lo que tenga que ver con el maquillaje, me encanta. Qué pena. Mira, es un maquillaje muy, muy, muy sencillo. Imprescindible de momento hasta que pruebe el otro, que no sé cómo será. Vale, me relleno las cejas. Ya veis que no marco del todo la ceja, voy haciéndolo a toquecitos para que no... Yo creo que así se disimula más. Si es que con las cejas tan estrechitas y tan... con tanto hueco que tengo... ¡Qué burradas hice de jóvenes que vamos! No ha habido manera.
Las cejas ya están, ahora me las peino, como siempre, un poquito. Y para darme el iluminador, bueno, me lo voy a dar un poquito aquí, que me lo he echado un día y me gustó. Aquí, lo que es en el arco, que no tengo arco de ceja, porque mis cejas están directamente redondeadas. Vale, y ahora me lo hago así un poquito con el dedo. Tampoco nada. Y me voy a dar también la línea de agua con el mismo iluminador. No sé si os lo he comentado alguna vez. Lo que se consigue dándote la línea de agua en colores claros es dar la sensación a primera vista de que el ojo como que es más grande. Probarlo en un ojo con una raya negra y en el otro con una blanca, o si tenéis este, probarlo y lo veis. Entonces, a primera vista lo que se consigue es eso, que parezca que el ojo es como más grande, da amplitud. Ahora me voy a dar el liner, el marrón. Ya sabéis que el marrón me le doy o cuando voy sin darme las sombras, o cuando llevo una sombra muy sencilla. Si llevo el ojo muy trabajado, me gusta darme el negro. A ver si hay suerte hoy con el eyeliner y no tardo mucho. Yo me gusta empezar por la mitad y luego irlo. Bueno, yo voy un poquito anchura, pero bueno. Tampoco me le alargo mucho. Es que parece otro el ojo, De darte un eyeliner a no dártelo, es que el ojo parece otro. Fijaros. Triste. Un poquito más alegre. A ver. Vamos a por el izquierdo. Igual, me lo doy. Ay, cómo me tiembla el pulso. No sé vosotras, a mí siempre me toca retocármelo. Vale, ya está, me retoco un poquito este aquí en la zona de la terminación, pero ya estaría. También luego te das la máscara y disimula los defectos del eyeliner, se nota un montón. 4D, tengo un montón de Kiko guardadas por ahí, que es que, bueno, ya habéis visto que el otro día me compré 3 máscaras de pestaña. Es verdad que en casa somos 2, pero bueno. Es que cuando están de oferta, me encanta. Y antes sacaban mucho de oferta los esmaltes de uñas. Yo he llegado a comprar esmaltes por 1 euro, 1,50 euros, hace un montón de años. Ahora no les han vuelto a sacar. Y es que no lo entiendo, porque es cuando puedes... Yo por lo menos, vamos, me gustan... Siempre os lo digo, es que tampoco me gusta gastarme mucho dinero en maquillaje. Prefiero tener mucho... Me pasa como con la ropa, ¿vale? No me gusta comprarme ropa... Me encantaría, posiblemente, ¿no? Si probase comprarme ropa de marcas, de... No lo sé, pero prefiero tener mucha ropa barata que no poderme coger solamente una cosa y que sea más cara. Entonces, pues con el maquillaje me pasa igual. Prefiero tener mucho maquillaje y mucha variedad de precios low cost que no tener, decir, bueno, productos muy buenos, sí, claro, pero... No, porque yo no. Prefiero gastarme un poquito de dinero en maquillaje. Vale, la máscara de pestañas, como siempre. Fijaros qué sencillito el maquillaje, ¿eh? Este es otro de mis prescindibles. Es que tengo cosas que siempre que digo, a ver qué me voy a dar hoy, acabo tirando... De los imprescindibles, de los que siempre tengo por aquí
Y son los que al final me sacan de todo, de todos los apuros. Vale, igual que siempre, ¿vale? Es que este es tan bonito, me gusta muchísimo. Bueno, ya os lo he dicho, me encanta. Soy muy repetitiva, pero bueno. Igual, quitamos el exceso y al otro lado. ¿Para dónde? ¿Nariz? ¿Mentón? Y un poquito la frente. Es que, si os dais cuenta, claro, de aquí, aquí, es que no se nota. Es manía. Yo creo que cuando empecé a maquillarme, me enseñaron así, o se lo vería a alguien. Y siempre acabo nariz, mentón y frente. No, no sé si está bien hecho de esta manera o no, pero es... ya es una manía que soy incapaz de corregir. 7. Mirad qué bonito es este también. Igual, me lo doy con la misma brochita. O si tenéis una de estas de abanico que os la enseñé un día, pues también, sin problema, ¿vale? Me lo aplico como siempre. Este tiene mucho brillito. Este me gusta mucho también, ¿eh? Me he pasado un poquito. Cogido mucho y eso que he quitado el exceso, ¿eh? Mirad, oh, me he pasado. Mirad, de aquí a aquí, wow. Vale, que lo quiero ver con la misma luz. Fijaros, me gusta, me lo voy a dejar. No, voy a hacer lo que os dije una vez, que suelo hacer cuando me pasa con la que me he dado el colorete, ¿vale? Y como que lo inserto un poquito una cosa en otra, ¿vale? Para que no se me note. No desaparece el iluminador, pero sí que reduce un poquito. Es que me veo... vale, ahí. ¿Veis? Sí que se ha reducido un poquito el efecto del iluminador. El 80. De Maybelline. En los labios. Otro que siempre tiro de él. Cuando no sé qué darme o es algo muy rapidito tal. Este. ¿Qué os parece? Ya estaría el maquillaje. Es que no, de verdad que es que no se tarda nada. Os digo que tardo más porque os voy enseñando y voy haciendo, a lo mejor cogiendo cositas, pero es muy sencillito, súper rápido, con luz, con brillo, con... Vale, esto no me lo tengáis en cuenta, que me las tengo que hacer. Ya os dije una vez también que yo con el tema de pelos todos los días me tenía que quitar alguno, por desgracia, no sé por qué, soy muy bien. Ser muy felices, ya sabéis que nos vemos pronto. Que os vaya todo muy bien. Besos mil.